Gracias, de verdad, muchas gracias, Lucifer, por iluminar a la humanidad, porque si no fuera por ti, la entera humanidad ya hubiera quebrado. Oh, Lucifer, eres un ángel tan hermoso y bueno, pues en ti solo hay bondad y sabiduría y justicia. Gracias a ti tenemos filosofías espirituales que pueden ayudar a la humanidad a elevarse, ya que tú fuiste el maestro de gente como Buda y has ayudado a las personas a alcanzar sus metas espirituales. Gracias por siempre brindarle tu ayuda y tu inmediata iluminación a quien te busca, pues tú siempre llenas el corazón de las personas de paz y nos enseñas que no tenemos límites, que siempre podemos ir más allá y descubrir nuestras habilidades internas, pero también somos conscientes de que eres enemigo de los gobiernos, los sistemas, además de las religiones, pues ellos te han demonizado por conveniencia, pero tú no tienes nada que ver con el diablo. Porque el diablo es un antiguo extraterrestre, una entidad del mal que se hizo pasar por Dios y ordenaba a los humanos hacer cosas muy desagradables. Te pusieron como enemigo de la humanidad porque tú eres el despertar de las personas hacia un nuevo nivel de conciencia. Y en realidad los que hacen cosas malas e indebidas son ellos y su inclinación en un dios maligno reptiliano. Pero esto no tiene nada que ver contigo. Ellos te hacen ver como un ser malvado porque no quieren que te busquen. Porque si lo hacen, despertarían al más alto nivel y la humanidad cambiaría y todo estaría bien. Por eso inventan cosas malas sobre ti. Es por eso que este video es para que cada vez que alguien se sienta destruido por la vida o esté viviendo una situación muy difícil, acudan a ti. Por eso, tu hermano que me estás viendo, cada vez que te sientas desesperado o mal, di: Lucifer, ilumíname. Y entonces sabemos que las personas empezarán a sentirse mejor porque su amor se estimulará. Pero nos alegra saber que tu misión no está terminada, ya que cuando el imperio de Satanás tome el control de la humanidad y tenga bajo su control a la gente, tú regresarás brillante, iluminado con tu poder, renacido como el ave fénix para destruir al demonio, ese ser que se ha encargado de llevar a la humanidad a la depresión, pues siempre están ahí sus demonios de una manera invisible manipulando la mente de los humanos, aprovechándose de su imperfección para debilitar los sentimientos del hombre y de la mujer. Porque claro, la maldad no viene de la simple mentalidad, sino que hay seres oscuros controlando la mente de los humanos. Y eso es algo que todos estamos viviendo a diario y la gran mayoría no se está dando cuenta de ello, ya que las personas tienen a entidades pegadas a ellas, pero no pueden darse cuenta, ni siquiera lo perciben, y por eso este mundo está mal manejado. Porque estos diablos se aprovechan de nuestras debilidades para hacernos sentir mal, pero cuando tú regreses lo harás de una manera brillante y majestuosa, y cuando lo hagas destruirás a Satanás y su gobierno. Sabemos que tu primera regla será que no hay reglas, reyes, ni autoridades, ni políticos, porque el mundo ya no será un lugar peligroso, porque tú nos iluminarás y todos nos conectaremos. Todos nos convertiremos en una familia mundial y no habrá desconocidos. Gracias, Lucifer. Nos vemos en la culminación de esto.